Señor, en principio, ¿cómo es su nombre? Daniel Romero, guarda de Paraná. De la ciudad de Paraná. Bueno, hoy, por desgracia, podríamos decir, le toca trabajar en el que aparentemente podría ser el último tren. Es que verdaderamente el último tren. El tren que decía el señor presidente, el tren de la esperanza. Era la esperanza de quitar más pronto y anularlo. Me imagino que usted, como el resto de los ferroviarios y el resto de la gente, ¿no? Está entristecido y está en una situación realmente indefinida también. Imagínese, yo tengo 35 años de ferroviario. Me crié en esto. Usted sabe que crié mis hijos, hice mi casa. Y al ver esto que se viene terminando, es doloroso. 35 años de ferroviario. Ferroviario, sí. Lástima que no tengo de edad porque tengo 56 de edad. Si no, ya me había ido. Me imagino que en estos 35 años, muchas experiencias, muchas vivencias, ¿no? Imagínese lo que es vivir a veces con alegría y hoy tenemos que irnos con tristeza. Porque prácticamente no sabemos qué nos irá a reparar el destino, qué nos irá. Seguramente nos irán a echar. Porque la empresa, los nuevos hombres que toman la empresa, no nos van a querer a nosotros por la edad. Van a buscar gente joven. Nosotros ya en 35 años ya tenemos unas ñañas, enfermedades, tenemos el terminal de la vida, usted sabe que eso. ¿Cómo se vive esto en su familia, por ejemplo, esta situación? Y es una situación, mire, no es. Yo le digo, prácticamente mi familia me trata de que yo me haga bien, porque ya me ha tocado a mí, me tocó una rebaja y yo lo tengo muy a pecho, porque yo lo quiero, lo amo esto, porque yo nací del ferrocarril. Yo tuve, era 15 años, fui practicante acá en Rocamora. Y usted sabe que uno cuando mama, esto es lo más grande que es. Cuando me rebajaron, me dio un ataque de presión. Pero hoy ya me mentalicé de decir, bueno, Dios sabrá por qué. Seguramente usted se debe estar preguntando, ¿valió la pena tanto sacrificio para esto? Es. Ver caer, porque yo le digo que acá le entraban en Baza Bilbaso, cuando yo era practicante acá en Rocamora, le entraba Paraná, le entraba Federal, le entraba Uruguay y Gualeguaychú. Los cuatro trenes entraban acá el día, a las 12 de la noche. Claro, a lo mejor pibe vos, no, ni nacido era, pero cuatro trenes, y los cuatro salían de vuelta. Y hoy esto, ver caer esto que es malo, malo, nuestro dirigente. Le agradezco que nos haya dado estos minutos. Y hoy me voy con una grandísima pena, me voy a Libre, que es el último viaje que tengo. Bueno, esperemos que todo salga como realmente pretendemos. Sí, difícil. Gracias, ¿eh? Ustedes pueden estar apreciando de qué manera la gente está aquí, precisamente en la estación del ferrocarril. Hemos hablado recién con el guarda, hemos hablado con el intendente. En realidad, nosotros lo que pretendemos es justamente estar reflejando todo lo que acontece. Bien, señora, una preguntita. El último tren, bueno, ¿qué siente? ¿Qué piensa usted al respecto? Y yo lo que siento, un gran dolor. Pues un medio para nosotros los que somos más de posición económica, ¿vio? Es muy más fácil para nosotros. ¿En alguna otra estación, señora, también vivieron algo similar o no? No, en ningún lado. Acá es la única. ¿Qué siente? Mucha pena. ¿Será esta la última señal? ¿Será este uno de los últimos gestos que este guarda estará precisamente haciendo o practicando en esta estación de Baza Bilbaso? Un interrogante que seguramente el tiempo podrá, en todo caso, confirmar o desmentir.